Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción que integran el movimiento Una No Te Calles expresaron que a casi 6 meses de la gran movilización realizada en el rectorado de San Lorenzo y otras filiales de capital y del interior del país, existe un estancamiento de las investigaciones abiertas sobre casos de corrupción contra docentes, funcionarios y autoridades. Lo que quisimos hacer hoy fue dejar un mensaje impregnado en cada pasillo de la Universidad Nacional de Asunción, incluyendo facultades, institutos, filiales, en los cuales dejamos un pequeño mensaje con dos conceptos, la impunidad y el cambio. Existe un sector importante, en especial en los consejos directivos de algunas facultades, que sigue trabajando en favor de la impunidad, sosteniendo la estructura de corrupción y pregonando una forma autoritaria de funcionamiento de la universidad. Para nosotros eso está perimido. Es decir, nosotros hemos incorporado nuevos valores, los cuales anteriormente estaban prohibidos. Otra de las facultades mencionadas con dificultades fue el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, quien aplica sumario a estudiantes que participaron de las movilizaciones de septiembre del 2015, como así también la sede de la Universidad de San Pedro, la cual hace caso omiso a las peticiones de los estudiantes y aplica una fuerte persecución a los mismos. Hay una primera proyección de que en abril podamos tener ya un borrador y que las instancias que corresponden puedan también avanzar en el estudio y la aprobación, que sería la Asamblea Universitaria en este caso, quien debe finalmente aprobar el cambio o no del estatuto, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en la comisión especial con los distintos sectores de la universidad, con los distintos estamentos, y queremos que esa actitud se repita en todas las facultades. Lamentablemente no está pasando. Hay algunas facultades que se resisten a tener ecuanimidad en las comisiones y a dar participación a los estudiantes en las comisiones. Así que queremos hacer un llamado a esos consejos directivos, porque nosotros estamos como quemando etapas, es decir, la movilización en marzo sería inminente si siguen dándose estos antivalores en la universidad. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.